Hello, amores de mi melocotón, ¿cómo estás? Me motilé, sí, tico, hace rato no se veía así con estas fachas, pero Morty ya me dio, ya se me quitó la flojera, se me quitó la abduza, harta ya me salía motilar. Morty, espero que les haya gustado mucho la reacción a King Porsche de Sirius. Morty, mucho les encantó. Morty, pues así es, tico, tico y comeback. Tú sabes que este año va a volver todos. Ya sabes cuál era mi problema con las reacciones antes y el por qué las dejé de hacer, pero ya te estoy reaccionando. Bad Bunny, voy a ver si reacciono mañana. No reaccioné el viernes porque ya reaccioné a King Porsche y fue una reacción bastante oh my god. Morty, en el día de hoy te traigo dos noticias para resaltar. La primera es que Cutie Pie de Sirius, antes que todo, disculpen las fachas, disculpen todo, pero es domingo, Morty, gente. Tú sabes que los domingos Ticoteca está relax en su cama y de su cama no se para porque yo trabajo mucho, gorda. So, vamos con la noticia de que Cutie Pie de Sirius otra vez con su nuevo capítulo estuvo en tendencias en Twitter. Pero ahora la gente, como siempre, Morchi está tratando de formar problemas para tratar de manchar la buena reputación de la serie. He visto varios comentarios y he visto cuando me pongo a escudriñar por ahí en los grupos, que ya yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp, sino que me meto a veces en Facebook, en un Facebook antiguo que yo tenía, a escudriñar a ver en los grupos que tanto que están hablando de las cosas. Y ya comienza gente a compararla. O sea, gente envidiosa, porque los comentarios son en plan: nunca lograrán lo que logró Tantype, nunca logrará lo que logró Together This Series, nunca logrará lo que logró los By Chains y John Morchis. Ok, seamos personas racionales. Cada serie en su momento logró algo y cada serie aportó algo para que el BL se volviera internacional y fuera más reconocido. Ok, un ejemplo: en su época, los influencers BL. Los primeros, así que yo recuerdo, un ejemplo, Yuli Chan, Pinmin lograron algo. En la época de Ticoteca fue uno de los primeros a hacer entrevistas de conectar más el mundo bielístico con la gente de por allá. Ya vendrán otra época, ya Morchis, cada quien dejando su huella, ya. Así que relájate, deja de formar problemas. Más bien está feliz porque el Biel se está reactivando. Cutie Pie está salvando la patria del Biel. ¿Cuál era la otra? Había otra que también estaba salvando la patria. King Porsche va a salvar también, está salvando la patria. Ese es otro problema, supuestamente que King Porsche va a ser de paga. Por ahí me llegó un rumor y que supuestamente iban a cobrar para ver King Porsche porque King Porsche iba a estar en Asia Play, si no estoy mal, o en una página de streaming que es como que de paga. Y la otra era que se iba a emitir por Tailandia. O sea, la gente quedó loca. Loca, loca, loca. Loca, loca. Pero bueno, Morchi, básicamente eso, Morchi, es que ya relájate. Y si tú ves que los grupos están formando su problema, Morchi, relájate. El mundo BL y el mundo yaoi y el mundo anime últimamente se están volviendo un poquito tóxicos. Pero es porque así se está volviendo todo ahora. Por edad, por pensamiento, por pandemia, por estrés, lo que sea. Tú solamente si ves eso, usted se retira lentamente y no te pongas a opinar, no te pongas a decir, pero es que dejemos, es que sanemos, es que no hablen así, es que Morchi, porque terminas hasta metiendo el problema. So, relájate, ¿ok? Y apártate, ya disfruta tu piel y ya, ignora a toda esa gente. Lo otro era Morchis, que hace poquito se reveló que el actor, si no estoy mal, de Semantic Error, Morchis dijo que para la época que básicamente obtuvo el papel y que aceptó el papel, Morchis se sentía muy mal consigo mismo, se sentía muy mal, que no estaba bien consigo mismo. Creo que es la obra y sigue como que luchando con cositas para su propio ser, Morchis. Eso me recuerda a Morchis el dicho de que cada persona libra su propia guerra en su vida, así como él. También Ticoteca tiene sus distintos problemas, tiene sus distintas preocupaciones, tiene sus distintas depresiones, Morchi, porque recuerden que yo fui una persona depresiva, yo fui una persona que por mi relación tóxica caí en depresión, caí en muchas cosas. Es la hora y a veces también tengo pequeñas caídas. Ticoteca también ha pasado por tanto, Ticoteca también tiene sus propias cadenas que llevar en su vida. Hay así cada persona. So, cuando los actores se sinceren o los influencers o alguien reconocido se sincere, Morchis, también es para que vean que uno también siente cosas, que simplemente por estar detrás de una pantalla, que simplemente por tener reconocimiento, uno no es un robot que no siente, ¿me explico? Y si es un actor o algo, además de eso, mándales cariño. A veces también las personas hacen esto en entrevistas porque necesitan un poco de cariño, un poco de amor, ¿me explico? Porque a veces no sienten que tienen el amor en su vida personal, ¿me explico?
Entonces, Morchis, eso ha sido todo. Los amo, los quiero. Y hasta el próximo y que hasta el próximo domingo. Amor, yo los molesto todos los días. Hasta el próximo videito. Los amo, los quiero. Bye. Feliz domingo.